Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a hacer algo espectacular, mi gente. Solo tenéis que estar atentos. Vale, mi gente. Necesitamos un lienzo donde vamos a poner este color aquí encima, un azul verdoso, que es pintura acrílica más cola blanca más agua. Fijaos y quedaos bien con los datos que digo. Esta pintura, este color, está preparado a base de pintura acrílica más cola blanca más agua. Entonces lo voy a ponerlo de base. Estiro con el secador aire frío hasta donde puede llegar ok los tiro bien hasta aquí perfecto ahora mi gente fijaos bien voy a poner un color verde encima dos o tres cucharas que es también pintura acrílica más cola blanca más agua como se preparan con detalles está el vídeo 233 la primera parte donde explico cómo se prepara esas pinturas ahora un color azul Claro que es también pintura acrílica, más cola blanca, más agua. Ahora sí, el color blanco que es pintura de pared, más cola blanca, más agua. Esa pintura es pintura interior-exterior. Ok, la que lo llaman en otros países pintura látex. Entonces, mezclar dos tipos de pintura aquí ya nos va a dar efectos y texturas diferentes. Esto aparte. Otra cosa aquí que vais a ver... Colocar, como colocar las pinturas, nos va a dar otro efecto y otro truco que vamos a verlo hoy. ¿Ok, mi gente? Entonces, el tutorial está lleno de trucos, solo que hay que estar atentos. Puse al el final el color blanco, ¿ok? Voy a estirarlo con el secador, otra vez aire frío. Nada más, mi gente. Algo sencillo y encima, esa técnica y la manera de trabajar... Nos mira, ni gastamos pinturas y vais a notarlo, mi gente. Mira qué manera de sacar efectos y texturas y abstractos, solo seguir que unos datos. Porque mucha gente piensa que es el puring así, que se hace al azar, eh, echar la pintura y que salga lo que salga. Pues no, mi gente. Esto, si quieres llevarlo a lo alto, entonces hay que fijar, fijarse bien en estos trucos. Míralo, los tiré y ahora, donde no, donde no llegó la pintura, pongo nada más el color blanco. Porque voy a volver, volver a estirarlo y va a salir para afuera. Fijaos bien, el color blanco como es pintura de pared, encima los colores que están preparados a base de pintura acrílica, entonces fijaos bien, nos dio texturas, efectos, células, sin más, sin nada, sin aceite, sin nada, mi gente. Ok, esto ya de un lado. Esto, el beneficio de mezclar dos pinturas, dos pinturas diferentes. Míralo, voy a estirarlo un poco para que salgan ahí las obras y después nos queda al estirar bien la pintura no nos craquelea eso y además se seca la obra rápido. Fijaos bien, ahí míralo, míralo por favor, mira qué belleza. Si lo dejo un poco más tiempo empieza a salir por los lados las células, esto por mezclar. La pintura de pared y pintura acrílicas. Así es, mi gente. Esto podemos quedar con ello tranquilamente. Para tenerlo hay mucha gente que le gusta un abstracto así fino. O dejarlo para poner una base como base. Esto primera obra. Nosotros vamos a seguir. Pero tú puedes parar. Puedes guardar este abstracto que salió tranquilamente. Ahora, mi gente. Nosotros vamos a seguir. Y voy a echar el aceite y lubricante así de esta forma. Fijaos bien. Así. Esto para que salga pocas ¿eh? las gotas pequeñas y con una distancia, pues e echamos el aceite. No vamos a echarlo solo por los lados. Intento dejar la parte del centro sin célula, ok. Míralo, por favor. Ahora se va a ver los colores que hay debajo con usando el aceite lubricante. Esto hemos visto ya hace muchos años, mi gente. Y cosas o obras como estas, ya tenemos más de 300 tutoriales en mi canal donde sacamos las células de mil maneras. Hoy se trata de otra cosa. Míralo, intento no tocar el centro-centro, solo por los lados así, mi gente. Y mira qué cosa más chula. Eso fijaos por la manera de colocarnos los colores. Van saliendo los tonos de las células y esto lo hemos visto. Pero fijaos aquí, mi gente, otra cosa más que hay aquí que hay que verla. Por favor, mira la textura 3D que nos dio aquí la célula y la red color blanco. Míralo, por favor. Algo espectacular, algo bonito, sencillo para hacer sin gastar pintura. ¿Ok? Mira, lo qué texturas. Esto es lo que quiero que mi gente se fija en esto. Algo espectacular. Esto nos dio por la manera de colocar los colores. Vuelvo a decirlo. Ok, aquí no se trataba de sacar células ni nada. Hoy vamos a ver que al dejarlo secar, esa parte del centro donde eché el azul se va a ver un blanco, blanco azulado. Fijaos qué textura sale, qué colores, qué tonos, algo espectacular. Hasta aquí, muy bien. Pero, como usamos al final del todo pintura acrílica color blanco, entonces, donde está el centro, donde eché el azul, aquel azul oscuro, entonces el blanco va a coger algo de este tono. Y esto es lo maravilloso. Y lo vamos a ver, míralo, por favor, al secar. Ahora sí. Está seco. El día siguiente, 24 horas, la obra está seca. Es de 60 por 40, mi gente, y algo... 60 por 50, perdón, y algo espectacular. Míralo, por favor. Mira qué cosa más bonita. Mira, el tono ahora, fijaos bien en el del centro. El tono blanco azulado. Ahí está. Sacamos un tono diferente, no lo usamos y esto también por la mezcla de pintura de pared y la pintura acrílica toda la parte que tenía azul debajo hasta donde llegó la pintura cuando empezamos pues aquel tono cuando pusimos el blanco llevó algo de este tono eso es lo que quería que mi gente lo vea algo mágico ahora mi gente esta segunda obra puedes dejarla tranquilamente y barnizarla y tienes una obra, pero nosotros vamos a añadir otra cosa para hacer. No hay dos sin tres. Entonces, con un pincel, este no es ni liso, es un pincel viejo. Pero si tienes uno liso, es mejor todavía, mi gente. Pero da igual, todos los pinceles funcionan. Pongo un color de un lado y otro color por otro lado, así. Y voy mezclando. Míralo. Un color por un lado y otro color. Aquí el rojo y el blanco. Y pongo así. Míralo. Esa es ma la manera de trabajar. Vamos a añadir algo ahí pequeño donde va a ganar la obra más todavía. Pero si te gusta así, déjala secar, evanízala. Nosotros vamos por la tercera y cada uno después queda con la obra que quiera. Como siempre, no ofrezco solo una obra, sino una técnica entera donde puedes tú poner los tonos que quieras y quedar con la obra que tú quieras. Míralo. Pincelada para arriba y después pincelada para abajo. Míralo. Vuelvo para abajo todavía y marco otro pétalo. Una manera, esto, el one stroke o double charge. Una manera de trabajar muy sencilla. Y por eso siempre aconsejo, mi gente, míralo, algo sencillo para trabajar. Miralo, pongo una vez o dos veces el primer pétalo y después el segundo para abajo. Y de un lado pongo ahí, aplasto, nada más. Me gente, es una manera de trabajar ¿eh? para pintar. Ya tenemos el otro, lo tenemos como una base. Y ahora con unas flores que vamos a pintar de esta forma. Míralo, me gente, no quise quitar nada para que pueda seguir paso a paso. Solo repitiendo la misma pincelada. Lo aplasto y lo abro. Vuelvo dos veces para que quede bien marcado, y por debajo pongo la misma pincelada, solo por abajo. Míralo, algo terapéutico, y donde aprovechamos el Puring, las células, los efectos 3D, solo de base. Ahí, míralo, hay formas para crear rosas, unas formas sencillas, y siempre aconsejé a mi gente que aprenda esta técnica del One Stroke, que pueden añadirla en sus trabajos y queda la obra espectacular sin hacer sabes o no sabes usar el pincel esta técnica te permite trabajar y crear bellezas allá cabe por fuera y ahora por dentro la manera de rellenar solo pétalos y pétalos pequeños con un pincel más pequeño míralo mi gente ahí voy creando el efecto 3d sin más, mi gente, sin más. Algo espectacular. Sencillo. Vuelvo a decirlo de verdad. Es algo sencillo. Solo se aprende a hacer primero hojas y hojas y hojas. Nada más. Y mira, mira qué chulada. Mira qué chulada. Esto quería que vean, mi gente, cómo afecta colocar las pinturas. ¿eh? Y que queda el tono. Hasta después, cuando se seca, se ve. Algo maravilloso. Ahora mira unos puntos que pongo ahí para acabar la obra, para que tenga un sentido. Y la verdad, el conjunto es espectacular. Es espectacular. Poco aquí, podría poner más, pero era justo algo pequeño, poca cosa, para que se vea algo chulo. Y tú puedes llevarlo como tú quieras y poner el tono que tú quieras. Se trata de ofrecerte la técnica con sus trucos. Con consejos, unos datos nada más. Y puedes, y encima son datos sencillos para aplicar, mi gente. Y puedes crear bellezas, tonos, efectos 3D y una chulada total hecha sin gastar tanta pintura mezclando nuestras técnicas y lo que sabemos hacer. Y mira qué queda, cómo queda por favor. Mira cómo queda. El trabajo intacto, si os fijasteis, mi gente, como estaba eh, la pintura, cuando eché el aceite lubricante, lo que salió ahí quedó intacto, todo queda intacto, mi gente. Esta obra va a ir a toda mi gente, a toda mi gente. Hoy especialmente va a ir a Colette, a mi amiga de Marsella, esta ciudad tan bonita que me recuerda a mi abuelo. Es la ciudad donde vivió mi abuelo toda su vida. Quedamos con esta belleza, mi gente. Y hasta la próxima, que hay mucho más.